de Caracas. Gracias, Carlos Julio, por tu introducción. Me corresponde manejar la consola a mí hoy. Y quisiera nada más puntualizar, refrendar lo dicho hace un momento en off por don Elías, de que ha sido, y por el propio Carlos Julio, de que ha sido un ciclo muy exitoso, que comenzó el pasado 5 de agosto con el tema de la guerra muerte a cargo de Elías Pino Iturrieta, el miércoles 12 de agosto, que me correspondió a mí con el tema de los voluntarios británicos, el miércoles 19 de agosto a la doctora Inés Quintero sobre el tema del fusilamiento de Piar, y hoy nos corresponde cerrar el ciclo con la doctora Carola Leal Curiel, directora de la Academia Nacional de la Historia, sobre el tema del 19 de abril de 1810, independencia o lealtad. Y quisiera también mencionar lo que ya señaló Carlos Julio, en el sentido, precisamente por el éxito que ha tenido esta convocatoria, de que la Academia de la Historia ya está organizando o digamos, afinando una propuesta para que en el mes de octubre de este año se pueda lanzar un segundo ciclo de grandes polémicas históricas, y para lo cual actuaríamos nuevamente a Limón con el Museo de Arte Colonial de Caracas. Voy a presentar curricularmente a la doctora Carola Leal, quien es antropólogo con posgrado en Historia Política en París y magíster y doctora en Ciencias Políticas, profesora titular jubilada de la Universidad Simón Bolívar, donde fue directora del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium. Ella es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, ocupa el sillón letra T, y actualmente, como lo mencioné, es su directora. Ha sido profesora, además, en el Diplomado de Historia de Venezuela, auspiciado por la Fundación Rómulo Betancourt. La línea de trabajo de Carole está centrada en la historia política, con énfasis en el tema de los lenguajes y conceptos políticos, sociabilidades políticas, opinión, ciudadanía, elecciones y nuevos actores políticos, representaciones simbólicas de lo político, también forma parte de esa esfera. Es autora con más de 30 publicaciones entre libros, capítulos de libros, libros propios y artículos. Fue la coordinadora del equipo venezolano para los dos volúmenes del Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano, Conceptos Fundamentales, publicados en España en el 2009 y en el 2014, bajo la dirección del catedrático Javier Fernández Sebastián. Entre sus publicaciones más recientes figuran La Primera Revolución de Caracas, 1808-1812, del juntismo a la independencia absoluta, editado por la Universidad Católica Andrés Bello en coordinación con la Fundación Konrad Adenauer en el 2019, y Las tres caras del populismo venezolano, en el libro de Chantal del Sol y Julio Delillo, La democracia en contra de la adversidad, publicado en París, ediciones du Cerf, el año 2019. Y quiero adelantar además que Carola me ha colaborado como autora de un libro que pronto va a ser editado, un volumen colectivo de Claro. miradas en torno a la historia política de Venezuela en el siglo XX, donde trae un capítulo de Carole sobre el tema, interesantísimo tema, de los ritos y ceremonias de la transmisión de mando durante el siglo XX venezolano. Antes de darle la palabra, sencillamente quiero comentar así a modo de introducción a este tema, que Carole nos va a hablar fundamentalmente de lo que significó el peso de esa fidelidad fernandina, de la fidelidad hacia Fernando VII, y de las dudas rupturistas frente a España que se suscitaron en 1810. No, yo no voy a hablar de eso. Pero más importante aún, creo yo, que es lo que ella va a tratar, es cómo este asunto del 19 de abril quedó asentado dentro del imaginario venezolano y cómo esa fecha fernandina ha sido, en este caso, como en muchos otros, motivo para la reelaboración de fechas con propósitos políticos. Y yo no creo que para nada sea esto un tema subalterno, sino todo lo contrario, motivo de una gran polémica, como lo es hasta el día de hoy, el 19 de abril de 1810. Tiene la palabra doctora Carola Leal. Muchísimas gracias, don Edgardo. Buenas tardes a todos de nuevo.
Es un verdadero placer estar hoy con ustedes y bueno, y sobre todo estamos cerrando el ciclo y preparando el próximo ciclo que espero que sea también del placer de ustedes. Voy a comenzar con una anécdota. Durante los muchísimos años, más de 20 y pico de años que estuve como profesora en la universidad, ejerciendo la docencia, entraba al salón y escribía en el pizarrón 19 de abril de 1810. Inmediatamente recibía por respuesta: declaración de la independencia, profesora. Los más entusiastas llegaban a decir: el día que nos quitamos. Y yo decía: caramba, ¿y qué pasa entonces con el 5 de julio? Y venía una reelaboración. La reelaboración que hacían los estudiantes era: ah, no, no, no. Primer paso. La independencia se declara el 5 de julio. Esta anécdota, y por eso quiero empezar con ella, que es real, que es viva, me pasó durante muchos años, refleja dos verdades. Una que tiene que ver con el anquilosamiento que ha caracterizado la enseñanza de la historia de Venezuela en los años fundamentales de la formación estudiantil. Pero la otra es la completa desconexión que hay entre la investigación profesional de los historiadores, sus avances, sus interpretaciones, reelaboraciones y reinterpretaciones, en relación con los programas de enseñanza de los primeros niveles de formación. Mis estudiantes, que acabo de citar, son la más viva expresión de estas dos verdades. Y son herederos, en realidad, de una construcción de la fecha, de esa fecha del 19 de abril, que tuvo sus orígenes en el último tercio del siglo XIX, que luego fue entronizada oficialmente en las proximidades del centenario y con el centenario, y luego ratificada durante el sesquicentenario en 1960. En tiempos más recientes, aunque no es mi propósito, no voy a ahondar con respecto a los tiempos recientes, su reelaboración aparece conectada, por lo menos se asoma conectada a lo que llaman la Revolución Bolivariana. Y la pregunta es: ¿cómo y cuándo se origina el 19 de abril como nuestra fecha iniciática? ¿Y en qué consiste realmente la polémica en torno al 19 de abril? Comenzaré recordando que durante la sesión solemne para conmemorar el sesquicentenario de la celebración del 19 de abril, en mayo de 1960, el doctor Cristóbal Mendoza, que era el director de la Academia Nacional de la Historia y presidente nacional del sesquicentenario de la independencia, recordaba que la academia había llegado el 5 de mayo de 1900, abro comillas, al unánime concepto de que la revolución verificada en Caracas el 19 de abril de 1810 constituye el movimiento inicial, definitivo y trascendental de la emancipación en Venezuela, cierro comillas, y que nuestros primeros historiadores, y él se estaba refiriendo a Baral, a Feliciano Montenegro y Colón, a Rafael María Baral, a Feliciano Montenegro, a Francisco Javier Llián e incluso a Juan Vicente González, no habían podido interpretar adecuadamente lo ocurrido durante el 19 de abril, porque, y vuelvo a abrir a citar al doctor Cristóbal Mendoza, pesaba todavía en las mentes de ellos la seducción de la doctrina de los juristas y teólogos de la monarquía invocada por los revolucionarios del año 10 como razón aparente, y lo subrayo, para poner las riendas del gobierno en manos de los cabildos mientras durase el cautiverio del rey. Pregunto, ¿me están oyendo bien? Porque yo misma no me oigo bien. Me disculpa que interrumpa. ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Hay algunas Así. interrupciones. Sí. Así, bueno. Así, nuestros primeros historiadores, de acuerdo a lo que nos acaba de decir el doctor Mendoza, al considerar que el movimiento de Caracas hubiese asumido en sus comienzos aspectos tradicionalistas, ese es el término que él utiliza, es decir, monárquicos, privaban al 19 de abril de su verdadera intención separatista. Y en su discurso, el doctor Mendoza, y en su discurso, enmendaba la plana a la narrativa de nuestros primeros historiadores. Y con ello, en ese discurso y en el contexto de ese sesquicentenario, se asentaría la idea de que el 19 de abril fue el día, vuelvo a abrir comillas, de la revelación, palabras del doctor Mendoza, de la revelación de la conciencia nacional, el de la cristalización definitiva del sentimiento de patria, el triunfo de la ideología revolucionaria.
con el sesquicentenario se solidificó la interpretación del 19 de abril como una fecha iniciativa de la independencia. Y se asentó la idea, además, de que el establecimiento de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII constituyó un pretexto, un disfraz, una excusa, un hecho ficticio que sirvió para ocultar las verdaderas intenciones revolucionarias y emancipadoras de los primeros patriotas. ¿Cómo llegamos a eso? Voy a dividir mi presentación en dos partes. En la primera parte, a esa ratificación que se produce en el sesquicentenario. En la primera parte voy a presentar, en primer lugar, qué fue lo que dijeron nuestros primeros historiadores sobre el 19 de abril, que mereció ese calificativo de tradicionalista. Y en la segunda parte quiero presentar los tres momentos del proceso de construcción del 19 de abril como fecha de la República. Y esos tres momentos son, como lo dije al principio, el certamen literario de 1877, lo establecido con ocasión de conmemorar el centenario en 1910, y por último lo instituido durante el sesquicentenario. Lo que fue calificado como tradicionalista corresponde a la narrativa sobre el 19 de abril que ofrecieron. El tomo 4 de Historia de Venezuela, de la obra más larga de Feliciano Montenegro y Colón, la obra más larga, Geografía General para Uso de la Juventud de Venezuela, al resumen de la historia de Venezuela de Rafael María Baral, a la obra de Francisco Javier Teanes, Compendio de Historia de Venezuela, ¿desde qué? Desde su descubrimiento hasta que se declaró Estado independiente, y a la biografía que entregó por partes en el siglo XIX Juan Vicente González sobre José Félix Ríos. ¿Qué nos presentan estos historiadores? Con respecto a los hechos, y por favor Luis, pon la escena que quiero poner, la imagen que quiero poner, podemos observar que concuerdan Baral y Llanes en una descripción que a los venezolanos nos es absolutamente familiar, porque está representada en el cuadro pintado en 1835 por Juan Lovera. No se ve. Amplíala, se puede ampliar. Ahí está Amparo, ahí está el amigo Amparo. Ahí concuerdan Baral y Llanes en describir que se obligan, paran a regresar, fíjense que está la iglesia, y están, es un jueves santo, hay los oficios religiosos, se obligan, paran a regresar al cabildo, y en casi todas las narraciones que aparecen de ese periodo, el responsable del regreso fue Francisco Salias, y Francisco Salias, Llanes dice que lo detuvo, que detuvo en paran, Baral dice que lo tomó por el brazo, en todo caso, y que dada la emergencia de la península, en la península, el Cabildo de Caracas le había exigido al presidente gobernador y capitán general, que era Vicente de Emparan, a establecer una junta como las que existieron en España. Y también coinciden en señalar que, si quieres la puedes quitar, Luis, gracias, también coinciden en señalar que la revolución casi aborta por culpa de Juan Germán Rocio y del doctor Félix Sosa. También concuerdan en la descripción de la famosa escena del balcón, en la que intervienen en Paran, interpelando al pueblo, y el canónigo José Cortés de Madariaga, conduciendo ese mismo pueblo a que gritara que no querían más su mando. Una escena del balcón que ha quedado consagrada en el imaginario político venezolano como el momento de la expulsión de las autoridades españolas de las tierras americanas, en este caso de las tierras venezolanas. Y en la que, supongo yo, que es la que tenían en mente mis estudiantes cuando se les preguntaba, cada vez que les preguntaba sobre el 19 de abril. En la descripción que ofrecen Llanes y Baral sobre los acontecimientos de abril, la narración por la ausencia de calificativos con respecto al proceder de los distintos actores políticos involucrados en esa jornada. Ahí no se nos habla de denodados patriotas, tampoco se nos habla del arrojado o el audaz Salia. No hay ningún tipo de calificativo. Baral se acaba de escribir en un tonito un poquito más elevado y nos habla del genio atrevido y emprendedor de Madariaga. Y en lo que concierne propiamente a la interpretación que nos ofrecen estos primeros historiadores, parecen coincidir, dicho a grosso, de modo grueso, ¿no? Porque hay algunas diferencias, al menos en los siguientes aspectos. En analizar el 19 de abril, como una de las repercusiones de la crisis política
que se había gestado en España en 1808 a partir de la ocupación de las tropas francesas a la península. Y la deposición o la renuncia de Emparan y demás funcionarios reales, el intendente, los oidores de la audiencia, etc., la inscriben dentro de ese, en el marco de esa crisis. En segundo lugar, coinciden en señalar que entre las acciones que precipitan el estallido de abril están lo que en la época llamaron conducta despótica de Emparan, pero sobre todo la ausencia de noticias, no llegaban buques, el estado de incertidumbre que había con respecto a la península, la ocupación de lo que en algunos textos llaman las Andalucías, y eso significaba, si efectivamente Andalucía estaba ocupada, eso significaba que España estaba prácticamente perdida. Y también en el hecho de que acababa de llegar la noticia de la disolución de la Junta Suprema Central General Gubernativa de España e India. Esta Junta Suprema Central Gubernativa de España e India se había formado, se había establecido el 25 de septiembre de 1808 para coordinar todas las juntas provinciales que se habían conformado en España para resistir la invasión francesa. Ya para los primeros días de enero de 1810, esa junta se disolvía y nombraba un consejo de regencia. En Caracas, la noticia de la disolución de la junta llega el 17 o el 18 de abril. Entonces, el 19 de abril está vinculado parcialmente, y es lo que quieren poner de bulto estos autores. Un tercer elemento del cual coinciden es que la acción lograda el 19 de abril, en esa acción convergieron al menos tres grupos con intereses diversos, distintos entre sí. Según Feliciano, los más numerosos eran afectos al rey y afectos sobre todo a la causa de España. Y estaban considerando la necesidad de cómo precaverse contra los partidarios de Napoleón, de Francia. Aquellos que temiendo que España sucumbiera ante Napoleón, empezaron a plantearse la necesidad de instalar un gobierno provisorio. Y por último, un grupo, el menos numeroso, los más radicales, que consideraron que era la hora de gobernarse con absoluta independencia. Y por último, coinciden en señalar que la independencia absoluta declarada un año y tres meses después de esa jornada de varios factores, pero una consecuencia inmediata del 19 de abril. Entre los factores que destacan es la declaración de rebeldes que había emitido el Consejo de Regencia que se había instalado en España en enero de 1810, el decreto que ese mismo Consejo, el decreto de bloqueo de las costas de la provincia de Caracas, un conjunto de errores impolíticos por la península que en parte están vinculados, la desigualdad en la convocatoria a las Cortes de Cádiz, la participación de los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, y también a las acciones emprendidas desde Puerto Rico por un comisionado regio llamado Ignacio de Cortabarría, que lo había nombrado el Consejo de Regencia, justamente para que, de una u otra manera, sometiera a los rebeldes de Caracas, así los llaman. Ahora bien, si nosotros extendemos estas descripciones y este análisis que ofrecen los primeros historiadores, a lo que fueron luego los textos catequéticos, manuales, compendios y catecismos de historia para la enseñanza de escuela y de jóvenes que se produjeron de 1850 en adelante, esa visión inicial del 19 de abril se conserva prácticamente intacta. No tiene ningún tipo de transformaciones. Sin embargo, en estos textos de enseñanza para los jóvenes, que corren a partir de esta segunda mitad del siglo XIX, sí se opera un sutil cambio en el registro anecdotario de los héroes. Y voy a utilizar un solo ejemplo, me voy a referir a Francisco Salia. Francisco Salia, de Salia hablan a seca y sin calificativos, varal y llano. Pero, no obstante, este Salia sin calificativos se transforma en, literalmente, un hombre valeroso y resuelto en el compendio de Historia de Venezuela de Alejandro Peoli, o en el intrépido patriota Francisco Sala en el Catecismo de Historia de Antonia Esteller, o bien queda retratada su acción como la audacia de
en un artículo publicado en La Opinión Nacional en 1877. Sin embargo, la secuencia adjetival de estos catecismos, manuales y compendios, el meollo inicial del relato patrio se conserva en esas versiones de la historia. Todas, por cierto, concebidas en el proceso de fortalecer la construcción de una memoria e historia compartida que reforzara la identidad y pertenencia nacional. Entonces me pregunto, ¿qué es entonces lo que se va a revisar de los primeros historiadores? Y, como vamos a ver, se revisa que su narrativa admita dentro de sus posibilidades interpretativas las distintas y posibles intenciones de diversos actores que concurrieron en la acción juntista. Que admita además que, aunque sea a la luz de la crítica de la portentosísima pluma de Juan Vicente González, que la Junta de Abril se asentó sobre el derecho monárquico, que admita también que la independencia absoluta no solamente es que no era una idea clara, sino que gozaba de profundo rechazo. En ese sentido, la interpretación de nuestros primeros historiadores pone de relieve para los historiadores posteriores que el 19 de abril se había mostrado como una fecha sospechosamente fernandina, es decir, monárquica o tradicional, para repetir los términos del doctor Cristóbal Mendoza. Va a ser, y con esto entro en la segunda parte, va a ser en el último tercio del siglo XIX, cuando tiene lugar, me disculpan, cuando tiene lugar el inicio de la construcción del 19 de abril como fecha mito fundacional, a partir de un que llevó el nombre de Certamen Nacional Científico y Literario, celebrado en 1877 bajo los auspicios del recién estrenado gobierno de Francisco Linares Alcántara. Un certamen cuya premiación se entregaría el día de San Simón, es decir, el 28 de octubre de ese año. Pues para esa fecha, se creía, y como se creyó hasta 1918, creo, me va a corregir el profesor Elías Pino, creo que hasta 1918, se creyó que Simón Bolívar había nacido un 28 de octubre. Y desde, por ley de 1949, no me voy a detener en ella, se había incorporado como una de las tantas celebraciones que había que hacerse anualmente. Entonces, ese 28 de octubre de 1877, día de las fiestas cívicas para celebrar el Día de San Simón, el periódico La Opinión Nacional publicaba y anunciaba el nombre de los ganadores de ese certamen científico y literario. Ese certamen versó ese año sobre lo que era la verdadera significación del 19 de abril, lo que fue formulado con la siguiente pregunta, abro comillas, ¿el 19 de abril de 1810 es o no el día iniciativo de nuestra independencia nacional? Cierro comillas. Una interrogante, por supuesto, que nos está mostrando que algunas dudas se albergaban con respecto a esa fecha. Y a esa convocatoria respondieron Rafael Seijas, Arístides Rojas, ese terrero Atienza, que son los ganadores, cuyos trabajos fueron publicados en la Opinión Nacional y en el periódico Tribuna Liberal. Y si examinamos sus ensayos, los ensayos con los cuales participaron, podemos observar cómo comienza a elaborarse el mito de la fecha fundacional. Porque esos trabajos ponen en evidencia cuatro cosas. Primero, la idea de que el 19 de abril sí es un día, el día iniciativo de la independencia. Así como la intencionalidad revolucionaria de los primeros próceres. Por cierto, lo que nos va a dar origen a la búsqueda, por supuesto, a la lectura de los antecedentes como las primeras semillas que deberían germinar inexorablemente en el 19 de abril. El ensayo de Rafael Seijas, por ejemplo, todos llevan el mismo título los ensayos, porque tienen que responder esa pregunta, ¿no? El ensayo de Rafael llega incluso a señalarnos que ya desde 1808 existía la intencionalidad separatista, y por eso hubo que recurrir al pretexto de instalar una junta a semejanza de las de España. No, nos dice, porque se interesaran en la restauración de Fernando, sino para no alarmar a un pueblo esclavo de 300 años. Sobre Seijas, es importante aclarar que el texto de Seijas lo que busca es polemizar con Arístides Rojas, y es una crítica a un artículo que Arístides Rojas había escrito 2 años antes.
ya voy a volver sobre ese punto. En todo caso, lo que nos quiere decir Seijas es que la sagacidad americana, esto lo digo entre comillas, desplegada en 1808, buscó adelantar la independencia absoluta bajo la excusa de una junta análoga a las de España. Un proyecto que se malogró, según lo que dice este concursante, por culpa de la ignorancia y esclavitud de un pueblo encadenado a las supersticiones. El ensayo de Arístides Rojas es un desmentido de sí mismo. En 1875, Arístides Rojas había escrito un ensayo, había escrito un artículo que había publicado, titulado El cuadrilátero histórico. Y en ese artículo, Rojas había afirmado, que es lo que está peleando Seijas con él, Rojas había afirmado que el 19 de abril era un día de obediencia, era un día de conjuración contra Emparan, pero no contra España. Y llegó incluso a sostener que el 5 de julio no era una consecuencia del 19 de abril. Dos años después, en este concurso, 1877, Rojas se desdice y alegaba ahora que en realidad fue gracias a la astucia revolucionaria desplegada por el grupo revolucionario del Cabildo que fue posible saludar a la futura república, aquí leo palabra suya, ostentando la librea del monarca, aunque en el acta se reconocen los fueros de Fernando y se disfraza con votos de obediencia y de amor, sin embargo se niega la jurisdicción de la Junta de España sobre los americanos. Y además aclararía que la había juzgado mal el 19 de abril como un día español, dos años atrás, porque lo conocía por la librea que ostentó, pero no por las ideas, pero que luego de haber revisado una nueva documentación y todo lo que le revelaba esa nueva documentación, se había convencido exactamente de lo contrario y llegó a afirmar que el 19 de abril es no solo de iniciativa, sino también un triunfo de la más hábil diplomacia. El otro ensayo, que es el de Terrero Atienza, también va a mostrar, por supuesto, el carácter iniciativo de la fecha de abril. Ese es el tema. Pero se diferencia de Seijas y Rojas, porque él lo que buscó fue exaltar el papel, a diferencia de los otros dos, el papel jugado por el pueblo durante la jornada de abril. Y para ello recurre a la figura de Francisco Salia, que es un hombre del pueblo, quien fue el primero, nos dice, que en la América España inviste la túnica ciudadana. El propósito del ensayo de Terrero Atienza, aparte de pelear porque habían quitado la fecha del 19 de abril, aparte de pelear porque habían quitado también la fecha del 19 de abril del escudo, y eso había ocurrido en 1863 o 64, y lo habían quitado y solamente dejaron la de 5 de julio. El propósito de Terrero Atienza es desmentir a casi todos los historiadores que exhiben al pueblo de Caracas como un grupo de estúpidos amotinados que no tenían conciencia de sus derechos. Y es justamente el pueblo, el elemento popular simbolizado en Salia, lo que va a conferirle, a juicio de Terrero Atienza, el carácter revolucionario al movimiento de abril, así como la presencia, abro comillas, del genio de Bolívar, quien trajo a Miranda, cierro comillas. Con este examen se inicia la construcción del finalismo emancipador. La idea de que estábamos condenados a ser libres, que, como muy bien lo ha hecho ver el profesor François Xavier Guerra, son interpretaciones sobre las revoluciones forjadas durante el siglo XIX, que se van a caracterizar no solo por presentar sus procesos revolucionarios como la consecuencia de fenómenos de larga duración, sino también porque, y aquí leo unas palabras que son de Guerra, partiendo del hecho de que al final del proceso aparecieron nuevos estados y que estos fundaron su existencia legal sobre la soberanía de los pueblos o sobre la soberanía, se supo de llegada había sido el punto de partida. Es decir, que la aspiración de la emancipación nacional había sido siempre el punto de partida. En segundo lugar, que quiero reseñar sobre este primer certamen, es que este certamen despoja la fecha de cualquier conexión con la crisis peninsular y la entronca con las revoluciones del siglo, sea la angloamericana o la francesa. Seijas, por ejemplo, señalaría que el 19 de abril está influenciado por la revolución de los angloamericanos del norte.
Y Arístides Rojas va a decir exactamente lo contrario, que la revolución angloamericana nada tuvo que ver con las revoluciones de la América del Sur, y sino que había sido Francia la primera fuente y el origen de todas las ideas revolucionarias de América del Sur, como lo prueban, nos va a decir Arístides Rojas, la conspiración de Igual España en 1797, que él la califica como el primer grito de la revolución de 1810. Y también la conspiración luego incluye aquí la de Pirela, y como lo prueba, nos va a decir Arístides Rojas, el mismo Bolívar, leo, que en presencia de una civilización superior a aquella en la que había nacido, olvidó muy en breve el hábito de la obediencia ciega, que en las colonias americanas mantenían paralizados el cerebro y el corazón. En tercer lugar, con este examen se incorpora el argumento de que el establecimiento de la Junta Suprema Central, junta con San Fernando VII, fue un pretexto, un disfraz justificado a causa de la ignorancia del pueblo, el cual luego pudo ser felizmente conducido por las mentes ilustradas, civilizadas y con conciencia hacia su libertad. Y cuarto y último, esto se lo dedico al doctor Pino, con este certamen se comienza a bolivarianizar la fecha. Y así Bolívar es hijo y padre del 19 de abril, salvador de la revolución, su inspirador ideológico. En todas sus variantes, los tres ensayos citados. Seijas va a invocar un testimonio ya clásico, muy citado, que es a Bolívar en 1820, diciéndonos, abro comillas, cuya opinión supera todas las opiniones, a quien sobre este particular nadie se atreverá a contradecir y confirma lo ya dicho, cierro comillas. Y cita que el Libertador dirigiera el 19 de abril de 1820 al ejército. La proclama que culminaba señalando, soldados, el 19 de abril nació Colombia, desde entonces contáis con 10 años de vida. Otro tanto hace Arístides Rojas para señalar que fue Bolívar quien formó el núcleo de hombres definidos que debía salvarla del naufragio de la Revolución de Abril en los momentos de su nacimiento. Este certamen científico y literario de 1877 marcó un hito. Buscó romper con la interpretación que Cristóbal Mendoza calificaría muchos años después como tradicionalista. Y hay que considerarlo como el primer momento de elaboración del 19 de abril como fecha fundacional. Pero 32 años después de haberse celebrado este juego, primer juego floral, y a casi un año de iniciarse los festejos de conmemorar el centenario, la significación de esta fecha iniciativa se va a reelaborar por el dictamen emitido por la Academia Nacional de Historia. Esto fue aprobado por unanimidad en su sesión del 5 de mayo de 1904. ¿Resolvía la academia qué cosa? Le habían elevado un punto para su consideración, que era el día inicial de la independencia de Venezuela. Entonces, la respuesta de la academia es este acuerdo que tiene 14 consideraciones. El acuerdo de esta corporación de la academia ratificó al 19 de abril como día fundacional y señaló, abro comillas, que el reconocimiento inmediato de los derechos de Fernando VII por el ayuntamiento constituye un hecho ficticio. Puntualizando, abro comillas, la Academia Nacional de Historia reconoce con los ilustres próceres fundadores de la patria, con el generalísimo Miranda, precursor de la independencia, con el mismo Libertador Simón Bolívar, que la revolución verificada en Caracas el 19 de abril de 1810 constituye el movimiento inicial, definitivo y trascendental de la emancipación de Venezuela. En las 14 consideraciones que contiene la academia va a recurrir al argumento de la autoridad de algunos de sus protagonistas, entre ellas, por supuesto, la de Francisco de Miranda, quien había dicho en 1810 que el 19 de abril era la época más célebre de la provincia de Venezuela. Esas fueron las palabras de Francisco de Miranda. Pero también recurren las palabras de Rocio, quien durante los debates en el Congreso de 1811, justo los días que había las dudas y se suscitaban las dudas acerca de si declarar o no en lo inmediato la independencia absoluta, Rocio había señalado, cuando se le objetó que habíamos reconocido los derechos de Fernando, Rocio había contestado
que ese reconocimiento de los derechos de Ferrato se había hecho por la necesidad de no alarmar a los pueblos. Y por supuesto, este acuerdo, este conjunto de voces de autoridad que está utilizando la famosa proclama que les acabo de referir, la del 19 de abril de 1820, que había dado Bolívar al ejército para celebrar el 19 de abril. En todo caso, lo que quiero referir es que a voces que son consideradas argumento de autoridad, lo hace la corporación para mostrar que el reconocimiento de los 210 había sido una y que desde el principio la intención de esa junta de abril era romperla. Pero este acuerdo además vino a disipar una ambigüedad, y aquí hay un agregado, que aún persistía en relación al papel jugado por el pueblo, de acuerdo, durante la jornada de abril, de acuerdo a lo que nos había señalado ya el certamen de 1877. Y así la a señalar que, recreando la escena famosa pues, de los reunidos en la plaza, que el pueblo, por la voz de los conjurados, contestó: no queremos mando. El pueblo, y a diferencia pues, de lo que acabamos de ver con Rojas y con Ceija, ya no es la ignorante, esclava e inconsciente masa a la que había que crearle un pretexto, sino todo lo contrario. Pasa a ser la fuente de legitimación de los conjurados que la representan, la fuerza que despojó del mando en Pará y expulsó la dominación de España en Venezuela. Y en estas efemérides, que esto ocurre en 1909, pero estamos ya en el año 1910, estamos hablando ya de la celebración del centenario. Y ahí se ordena y se convoca otro certamen literario. A diferencia del anterior, el del centenario se convocó en torno al tema de la influencia del 19 de abril en la independencia suramericana. El triunfo recayó en manos de Laureano Valdivia Villalán. El texto de Laureano Valdivia Villalán fue el que ganó. Obtuvo 500 pesos por su trabajo y además el premio era eso, pero además tenía la distinción de leer su trabajo en el Teatro Municipal, en una función especial que se había organizado para hacer una función además que incluyó no solamente música, sino representaciones teatrales de cuadros, entre ellos, qué sé yo, El desconocimiento del Capitán Empara, Luisa Cáceres, Arismendi, presa en el castillo de julio de 1811, Las queseras del medio, La apoteosis del Libertador, etc. Este segundo certamen, incorporó bajo distintas tesis la internacionalización de esta fecha. Caracas no solo debuta en la independencia el 19 de abril, sino que debuta en el orden de las naciones. Es la primogénita del continente. El texto premiado de Valeria Lanz buscó probar que Caracas, aquí abro comillas citando a Sanz, fue la primera en destruir de hecho y de derecho a los representantes de España en América y en declarar la autonomía de las colonias. Y fue ella también la primera en dar la doctrina, en dar una doctrina y en proclamar un derecho revolucionario, delineando las formas precisas que habría de implantarse en todos los pueblos hispanoamericanos. Hubo otros trabajos concursantes para resaltar a los agentes de la naturaleza, muy marcados por el positivismo, para resaltar a los agentes de la naturaleza o el medio físico, como fuente de que Caracas estaba condenado a ser la primera del continente en conquistar la libertad. Con los festejos del centenario, ya no se trata entonces de discutir si el 19 de abril marca o no el día que se inicia la independencia. Se trata ahora de mostrar que su primogenitura en el continente, en la parte española del continente. Así entonces, a estas primeras elaboraciones míticas del día iniciativo de la Junta como pretexto o disfraz, se va a sumar la elaboración de la condición de primogénita. Con lo que se va a venir a reforzar esta idea de la clarividencia revolucionaria junto con nuestra natural disposición de la nación hacia la libertad. Y con el centenario además se va a imponer la idea del 19 de abril como movimiento trascendental de la emancipación,
disipando cualquier vestigio de conciencia monárquica que pudiera haber albergado ese movimiento del 19 de abril. Y con el diccionario, además, con este centenario, se va a recrear la representación de la nación a través de monumentos. Entonces, se exhibe el acto original del 19 de abril. Se inaugura la nueva sede del Consejo Municipal de Caracas. Y en ese sitio se coloca un retrato, en un sitio de honor se coloca el retrato del eminente patriota Francisco Salias. Se descubre además una lápida en la Casa Amarilla para mostrar que allí, en ese edificio, se había reunido el Ayuntamiento Histórico del 19 de abril. Juan Vicente Gómez coloca la primera piedra del monumento alegórico que se iba a erigir en la avenida El Paraíso, en un parque que se iba a llamar Parque 19 de abril. Se descubre, por pura casualidad, por azar, las masas que utilizaba el antiguo cabildo, y estas se recuperan y se colocan también un sitio de honor en el salón de sesiones del Consejo Municipal. Se rescata el archivo histórico, cosa que uno agradece hasta el día de hoy, el antiguo cabildo, porque es una fuente muy importante de trabajo, y se coloca también la primera piedra de la nueva sede de la Biblioteca Nacional. Pero al mismo tiempo se proyecta la fecha revolución como la fecha madre de la revolución del continente. 40 años más tarde, esto es en 1910, 50 años más tarde, en 1960, que es el año sesquicentenario del 19 de abril, un nuevo impulso va a cobrar la reelaboración mítica de esta fecha. Este es el sesquicentenario, tercer momento de la, hay un problema de distorsión de la señal, ahí sí no puedo hacer yo nada. Va a representar esta de reelaboración de la fecha mito fundacional en el 50, se va a concentrar en publicar colecciones de textos originales de la época. Es una recopilación de textos. Y el objetivo era mostrar que esos textos, a pesar de que expresaban manifiestas adhesiones de fidelidad hacia Fernando VII, había que leerlos e interpretarlos, y aquí voy a tomar palabras prestadas del padre Barnola, como verdadera expresión nacional de un gobierno nuevo y legítimo que surge de circunstancias completamente nuevas. Así pues se publica en el marco del sesquicentenario, 3 años antes, lo hace el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la obra del 19 de abril de 1810, que recopila desde el informe del Vicente Basadre sobre los acontecimientos de abril, la relación que él envió Vicente de Emparan al rey, los ensayos que participaron en el certamen de 1877, los ensayos que participaron en 1910, de ahí es que los he tomado. Y también se publica, por primera vez en 150 años, la recopilación de documentos en orden cronológico o textos oficiales de los actos del periodo que conocemos como la Primera República. Eso fue publicado en 2 volúmenes, en una obra titulada Textos Oficiales de la Primera República, cuyo estudio introductorio lo hizo justamente el padre jesuita Pedro Pablo Barnola. Esos estudios preliminares que acompañan estas publicaciones de la documentación que antes no había sido publicada, por supuesto, buscaron explicar cómo los primeros próceres sí querían, desde el principio, tenían en mente la independencia absoluta, aunque invocaran el rey. El problema entonces ya no era si el 19 de abril era iniciativo o primogénito en América. El problema es dejar las dudas de quienes todavía recelaban sobre el significado de la fecha, pues los textos mostraban absoluta adhesión al rey, cautivo. Y fue con ese ánimo que el padre Barnola ofreció una primera explicación que él llamó definitiva, aunque no está mencionada de manera expresa en ninguno de los documentos, dice él, está latente en todos ellos. Una explicación, dice el padre Barnola, que más de orden, que de orden histórico, es de orden jurídico. Y voy a citar sus palabras. Que aquellos juntistas buscaron salvar lo que hoy diríamos el hilo constitucional,
y ante aquella conflictiva situación encontraron la fórmula justa y precisa, declarándose y constituyéndose popular y dadas las circunstancias apremiantes de la amenaza francesa en Suprema Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Así, de esta manera, aquella vieja idea de una junta fernandina como pretexto que escondía las verdaderas intenciones revolucionarias que se había ido cuando en el certamen literario de 1877 pasó ahora a ser reelaborado bajo la fórmula del artilugio de orden jurídica. Y con ello, no solo se salvaba jurídicamente, nos dice el padre Barnola, la continuidad del gobierno legítimo, con un cambio legítimo que las circunstancias justificaban plenamente, sino que además se libraba a la Junta Suprema de toda apariencia de intrusismo o de usurpación, cosa sin duda alguna de gran importancia para no suscitar sospecha alguna ante un pueblo que hasta ese momento profesaba total veneración y obediencia a la persona del rey. Con la interpretación de los documentos publicados durante el sesquicentenario, se va a ratificar la intencionalidad de los revolucionarios del 19 de abril. Pero ahora, a la sagacidad americana, a la astucia recibido en años anteriores, en los primeros tiempos, queda ahora reformulado bajo el argumento de la prudencia jurídica. Ya comienzo a finalizar. Yo en esta presentación lo que he querido evaluar son las dos grandes fases de interpretación sobre el 19 de abril. Historia de elaboración de los historiadores, que dio origen pues, a la crítica posterior, porque sostenían opiniones antiguas, pero alcance de la fecha primigenia. Y esta fase nos va a mostrar qué es lo que será posteriormente sometido. Y es esencialmente el carácter, el eventual carácter fernandino de... Ya en la segunda parte lo que hice fue evaluar los tres momentos, sucintamente, por cierto, los tres momentos de la construcción de la fecha como mito fundacional, 1877, cuando se incidía iniciativa de un nuevo tiempo. Una operación que se realiza a través de la bolivarianización de la fecha y su entronque con las revoluciones del siglo. Y separándola completamente de la crisis monárquica. Y al mismo tiempo se emprende la tarea de justificar la invocación de Fernando VII durante los sucesos de abril. Lo que se va a explicar, por supuesto, por la sagacidad o la astucia revolucionaria. El segundo momento que ocurre con el centenario es cuando se la oficializa a través de la Academia Nacional de la Historia como día iniciativo y se reelabora la mitificación bajo la idea de primogenitura continental y además en donde el pueblo tiene un papel determinante. Y el tercer momento ocurre con este sesquicentenario de 1960 que maquilla la original adhesión monárquica releyéndola como un acto de prudencia jurídica. Ahora sí concluyo y voy a señalar tres cosas puntuales. Primero, el proceso de elaboración de la fecha mito fundacional del 19 de abril supuso esencialmente un proceso de purificación de la misma. Una purificación del carácter monárquico y fernandino que tuvo. Segundo, el hecho de que las posteriores historias nacionales suramericanas hayan querido ver en la instalación de sus respectivas juntas, porque esto es un fenómeno generalizado, lo podemos ver en Argentina, lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en Ecuador, etc. México. Sus respectivas juntas, y ven esas juntas como fechas fundacionales de un nuevo tiempo. Y en el caso específico que nosotros, que el 19 de abril haya sido oficialmente declarado como el movimiento inicial, trascendental, definitivo y trascendental, se inscribe en lo que Guerra llama, Francisco Javier Guerra llama como parte del proceso de formación y conmemoración de la mitología patria. Una mitología patria constituida sobre la idea de que desde siempre se quiso ser independiente. Y por último, aunque no lo he tratado aquí, no ha sido el objeto de mi presentación, con el objeto de celebrarse el bicentenario en el contexto de la Revolución Bolivariana, vino a establecerse la asociación política entre el 19 de abril y la Revolución. La celebración del bicentenario de 2010 estuvo marcada por dos grandes rutas.
ese abril de independencia, de rebelión popular, como lo llamó Chávez, e interpretándolo, eso lo hace de Chávez, en las líneas de Chávez, abro comillas, como el inicio de la transformación social profunda y radical que debe tomar en lo sucesivo nuestro actual proceso revolucionario en el avance hacia nuestra independencia definitiva a través de la vía venezolana al socialismo. Esta nueva reelaboración esencialmente política terminó conectando ironías de la vida aquella junta a favor de Fernando VII, de nuestro amado rey y señor, como se le llamó en la época, o lo llamamos los venezolanos de la época, con el socialismo del siglo XXI. Aunque esta no era la primera vez que Chávez recurría a este tipo de usos y abusos políticos en relación al... Ya en el 2002 lo había comparado con el 4 de febrero. El 19 de abril lo comparó con el 4 de febrero. La segunda ruta, que yo creo que es la más importante en todo caso, fue el mundo, la que provino del mundo profesional de la historia, que vino a enriquecer con distintas lecturas y propuestas alejadas completamente de la mitificación de esta fecha patria, el complejo proceso político vivido por Venezuela desde principios del siglo XIX. Y así lo muestran numerosísimos trabajos con visiones plurales desde perspectivas metodológicas distintas de muchos de nuestros historiadores. Trabajos marcados por la reemergencia, por supuesto, de lo que llaman la nueva historia política de la década de los 80 del siglo XX, y la atención que se le ha empezado a prestar, se le comenzó a prestar, a nuevos tópicos y nuevos enfoques, a los lenguajes y conceptos políticos, a los símbolos, a las formas electorales, a la forma de representación, a la soberanía, etc. Muchísimas gracias. No me excedí. No me excedí, espero. No, profesora. El profesor Edgardo Mondolfi está desconectado en este momento. No sé si usted quiere que yo la apoye leyendo las preguntas o... Yo la puedo ir leyendo también. Sí. Algo le pasó a Edgardo, ya sé lo que le pasó. Chatear, tengo 43. No tiene internet, me avisa. Muy bien. Bueno, voy a ir hacia atrás entonces, voy a tener que revisar las preguntas yo misma porque Edgardo no lo pudo hacer. Voy hacia atrás. Ajá, chatatata. Muy bien. Me encanta. Ok, buenas tardes. Tanto el tema del derecho de guerra a muerte con la... Ok, sigo. Al equipo de apoyo, se oye bien, se oye algunos pocos sin ir con su micrófono. Ya lo... Principalmente un interés económico. Los peninsulares tenían el monopolio del comercio. No. Es una crisis esencialmente política, que por supuesto le va a dar mayor autonomía a los locales, pero los locales estaban muy vinculados también al comercio, y hay varios trabajos que lo demuestran. ¿Sí? Los mantuanos no querían pagar impuestos altos y querían los cargos burocráticos que tenían los blancos peninsulares. Yo creo que eso forma parte de esas mitologías que no son muy útiles. Es decir, primero que no, que quienes están incluso vinculados, Andrés Bello, que no es un mantuano, Rocio, que tampoco es un mantuano, ejercen cargos importantes, están vinculados a cargos importantes con la administración colonial. Entonces, no es un problema del resentimiento, que es lo que pareciera que está detrás de esta pregunta, Luis Andrés. No es un problema del resentimiento con respecto a los cargos que ostentaban los... hay que buscarlo, leerlo. El proceso que abre el 19 de abril, leerlo como la experiencia de autogobierno, la importancia de la experiencia de autogobierno, y no hay que olvidar que durante los primeros meses, es decir, ahí están criollos profesionales, de un tipo Rocio, criollos principales, como hay blancos, hay peninsulares, hay canarios, es decir, están desde el inicio están participando todos. Luego ya vienen otros quiebres, pero yo creo que no podemos hacer esta lectura desde el resentimiento de la aspiración a que... ¿Quién ganó el concurso literario mencionado? Los tres trabajos fueron publicados. Su opinión sobre el planteamiento del historiador inglés, no es que los americanos se levanten contra España, apeo de América.
bueno, es que los americanos al inicio no se levantan contra España realmente. Los americanos lo que descubren es la posibilidad, a ver, ¿cómo explicarlo? Los americanos descubren la posibilidad del autogobierno a partir de, y ahí sí viene un problema de resentimiento, a partir del momento en que la representación ante las cortes, de que iban a ser las cortes de Cádiz, es profundamente desigual. Y no todos los americanos, por cierto. Algunos más radicales, hubo zonas más radicales. Tengo en mente Nueva Granada y Venezuela, por supuesto. No es el caso de México, es Nueva España. Es decir, también más radicales, pero no es el caso de otros. No lo podemos ver como un conjunto. Hay que ver las diferencias que hay. Y no todos los americanos se levantan contra España, además. No, para ver qué otra cosa, qué rol desempeñó Bolívar en los eventos del 19 de abril de 1810. Sinceramente, ninguno. Activo en el 19 de abril, ninguno. Bolívar no cuenta en el 19 de abril. Bolívar ha contado en lo que se llamó la conjuración, lo que han llamado, lo que escribió Inés Quintero, que se llama así, yo también he escrito sobre eso, lo que se ha llamado la conspiración de 1808. Ahí tiene una participación. En el 19 de abril, de manera directa, no tiene ninguna, directa. Ahora, luego del 19 de abril sí va a tener una participación importante. En 1811 va a tener una serie de participaciones también muy, pero muy importantes durante los dos años que va a durar lo que llaman la primera revolución, pues la primera etapa, y luego, por supuesto, determinante en fechas posteriores. Pero que específicamente en el 19 de abril de 1810 es una acción en donde hay personas que son destacadas, pero no cuenta, ni siquiera estaba en Caracas. El papel jugado por la Sociedad Patriótica fue la de funcionar como un congreso paralelo o bien un partido político. Primero, que no hay la noción de partido político en la época. La Sociedad Patriótica es un club político, como muchas, como qué sé yo, como funciona, por ejemplo, el Club de los Jacobinos en Francia. Eso es un club de discusión y sobre todo de propagación del verdadero patriotismo, lo llaman ellos. Es un club relativamente radical. Discutían algunos de los mismos temas que se discutieron en el Congreso, pero no podemos decir que haya sido el hilo. Sobre esta sociedad también hay muchas... Es un club que no se sabe realmente la fecha exacta de su fundación. Con toda certeza, pues fue después que llega Miranda, es decir, los primeros fundadores fueron Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Algunos miembros del Congreso pertenecían a ese club, y es un club que produjo mucho escándalo en su momento por algunas acciones que realizaron, y además de eso, es un club que permite que asistan a sus sesiones, mujeres y también personas no blancas, pardos, por ejemplo, asistieron a sus sesiones, y eso produjo muchísimo escándalo en su momento. Pero tiene diferencias en la manera de concebir algunos aspectos de lo que se está llevando a cabo, pero no podemos decir que haya sido un congreso paralelo. Enviaba mensajes al Congreso, enviaba al Ejecutivo sobre las cosas que discutían y lo que consideraban que se deberían, las decisiones que se deberían tomar. Otra cosa es que les hayan hecho caso. Estoy oyendo distorsionado, señal de internet, cuántas personas podría haber estado ese huevo santo frente al cabildo. Uy, no sé cuántas personas puede haber estado. La verdad, no tengo la menor idea de cuántas. Blancos de orilla, con toda certeza, estaban las milicias pardas, entonces si había pardos, estaban formadas ahí las milicias blancas y las milicias pardas. Entonces, no se ven negros en esta representación que nos presenta Juan Lovera en 1835. En las descripciones que yo he leído de documentos, no hacen referencia a la calidad de las personas que están congregadas allí, como tampoco el número, no le podría decir, pero,
pero es altamente probable que pardos había, es altamente probable que algún negro haya estado ahí, negro libre incluso, y blancos, y no solamente blancos criollos, y blancos canarios también, con toda certeza. Listo, ¿algún texto de su historia? Sobre este tema yo tengo un texto que está publicado, un libro que coordinamos el profesor Carrera Damas, George Lomné, Frederick Martínez y yo, que se llama Mitos Políticos de las Sociedades Andinas, Orígenes. Está publicado por la Universidad Simón Bolívar, Equinoccio, por la Universidad de Marbella en Francia, y por el IFEA, que es el Instituto Francés de Estudios Andinos. Podría decirse que el movimiento de abril de 1810 y julio son movimientos civiles y de ninguna forma militares, pero los militares han secuestrado dichas fechas tomándose los méritos. El movimiento de abril es esencialmente civil. Ya de hecho, milicias pardas que podían haber estado allí en la plaza, cuando hablamos de milicias no tienen el sentido militar contemporáneo, sobre eso siempre hay muchas confusiones. Son movimientos esencialmente civiles, no en el sentido militar de ahora. Los militares han secuestrado dichas fechas tomándose los méritos. No solamente los militares, la enseñanza de la historia ha permitido que eso ocurra. Y partido que eso ocurra. Y el culto a Bolívar, y como muy bien lo mostró también el profesor Elías Pino, yo creo que eso ha contribuido muchísimo a lo que es la militarización de muchas acciones que son esencialmente civiles de nuestra historia republicana. ¿Cómo se conforma el gobierno en la Capitanía de la Llaneza a la salida de Emparán del Gabriel? Se conforma en una junta que va a tener 23 miembros, creo que fueron 23 miembros, y con cuatro secciones importantes, y luego se van incorporando, y luego le van a incorporar representantes que nombren las otras provincias que se sumen a la causa de Caracas, es decir, que formen sus juntas en tratar de hacer un gobierno que incluye que la conformación es esencialmente no haya en este momento todavía un ejecutivo, es una junta suprema que va a convocar, esa Junta Suprema va a convocar unas elecciones para poder nombrar un Congreso. Y esa Junta Suprema va a ejercer como si fuera luego un Ejecutivo. Pero es una corporación con inclusión de distintos representantes. Hay lo que llaman el representante de los diputados del pueblo, pero no es el pueblo directamente quien va a ejercer su representación, sino que nombran a unos representantes que son blancos, no necesariamente blancos mantuanos o rosas, ya saben que es de origen mestizo, que van a formar parte de esa junta. Va a haber principales como no principales, va a haber de origen canario y va a haber de origen peninsular. ¿Tuvo algún efecto práctico en los eventos de 1808? La disminución del poder naval del Reino de España luego de la batalla de Trafalgar, y por ende había disminuido su control sobre los hechos, negocios y fuentes de riqueza de sus posesiones de ultramar. Esencialmente, además de la disminución del poder naval del reino, es que España está en una guerra contra los invasores. Es decir, España va a estar en una guerra contra los invasores y eso va a ser determinante en la posibilidad de poder atender los dominios americanos o sus dominios en general en el mundo. En ese sentido, España está en un estado de debilidad. De allí que la decisión de Caracas le va a ser difícil a España, que está en medio de su guerra, su guerra de independencia, como hace, para desalojar a los franceses y restituir al trono a Fernando VII, además de estar en su proceso político de constituir su Congreso, que son las Cortes de Cádiz, España está en una situación de debilidad esencialmente por el enfrentamiento que tiene que hacer a la invasión. Y eso va a ser de las cosas que
digamos, mayor peso va a tener a la hora del estallido del 19 de abril. Entonces, sus posibilidades de control, evidentemente. Caracas no tiene noticias, ¿por qué? Porque no hay posibilidades de que lleguen buques hasta Caracas. Es decir, hay dificultad, evidentemente, dificultad en el tráfico marítimo. La primera junta de gobierno creada en Panamérica fue la de Chuquisaca, ¿cierto? Eso es absolutamente cierto, que fue la primera. Pero no tuvo éxito. Es decir, no tuvo el éxito. La primera junta que se creó en América exitosa fue la de Caracas. Y a eso es que me quería referir. Efectivamente, la primera junta de gobierno creada. Es decir, cuando digo exitosa, que no fue derrotada, sus miembros no fueron asesinados y lograron constituir otra forma de gobierno distinto al inicial que habían constituido. Camilo Torres demuestra su molestia con respecto al tema de la justicia en la representación conocida como el correcto. Eso es absolutamente cierto. Camilo Torres, en Nueva Granada, en ese extraordinario texto que se conoce con el nombre de Memorial de Agravio, y también habría que leerse aquí en Venezuela las comunicaciones de Juan Germán Rocio en relación al problema de la desigualdad de los americanos con respecto a... Y eso va a ser un argumento, por cierto, un argumento central a lo largo, después de constituida la Junta del 19 de abril, va a ser un argumento, el hilo conductor en todas las comunicaciones que se tengan con el Consejo de Regencia e incluso con la Junta de Sevilla, va a ser fundamental en las comunicaciones caraqueñas. Cuando digo caraqueñas, ya estoy hablando del conjunto. Determinante el problema de desigualdad. ¿En qué consiste la desigualdad? Para quienes no lo saben, consiste en que a los americanos se les había otorgado desde 1800, después de que se constituye la Junta Suprema Central Gubernativa de España e India, se les había otorgado el derecho de no ser considerado colonias, dice el texto, y que formaran parte de ese gobierno central. Y se les invitó a hacer unas elecciones que tuvieron lugar en 1809 para que enviaran un diputado por cada región, en el caso de la capitanía, un diputado por todas las provincias que formaban la capitanía de entonces, para que formara parte del gobierno central. Hubo muchísimas dificultades con esa elección y hubo que repetirla. Y las nuestras se repitieron en el año 1810. Martín Tovar Ponte salió electo allí en las segundas elecciones. Se hicieron el 10 de abril de 1810. Imagínense el estado de incomunicación que teníamos, que todavía estábamos celebrando, para nombrar un representante. Para el momento que se nombra el diputado en la segunda vuelta, la segunda elección, la repetición que se nombra, ya se había disuelto esa Junta Central donde íbamos a formar parte los americanos. Que se le comunicara a los americanos que se había instalado un consejo, en este caso a los caraqueños, que se había instalado un consejo de regencia, y que ese consejo de regencia, al convocar a los americanos a participar en las Cortes de Cádiz, se les indicaba que iban a ser unas elecciones parecidas a las anteriores, que el número de diputados americanos iba a ser infinitamente superior al número al que tenían los peninsulares. Esa desigualdad produjo muchísimo, pues, lo que llamaríamos resentimiento político. Y eso va a estar en el centro de la argumentación de nuestra Junta a lo largo del año 10. Buen punto lo de Camilo Torres, pero en Venezuela hay que leer los textos de Rocio porque son muy importantes en ese sentido. La época que asistieron a la... Sí, claro. Hubo por la provincia de Maracaibo. Y hubo los que habían elegido, entre ellos el tío de Bolívar, los que habían elegido en España en ausencia de... ¿Perdón? Yo nunca supe que había... ¿Perdón? ¿No oí? Se activó un micrófono, ya lo silenciamos. Gracias, profesor. Adelante. Ok. ¿Qué influencia tendrían los eventos protagonizados por Gual España si la independencia no estaba en la mente del grupo mayoritario del Congreso de 1810?
Wally y España pasaron a tener, no en el estallido de abril, vamos a diferenciar, yo creo que eso es importante. Vamos a diferenciar el establecimiento de la Junta de 1810, pero ya instalada la Junta y desarrollado el proceso, hay un trabajo magnífico, por cierto, del profesor Pedro Grace, que muestra efectivamente el peso que tuvo los textos de Wally España en la redacción de algunos de nuestros textos constitucionales. Entonces, sí, hay una influencia de los que están presentes durante la conspiración fracasada de Wally España, pero no para el hecho del 19 de abril, sino a lo largo del desarrollo, ya cuando nos queremos constituir como república, y en los textos constitucionales. Ahí recomiendo el trabajo del profesor Pedro Grace, que hace una comparación muy, pero muy, muy buena. ¿Qué opina sobre la tesis de la doctora Inés Quintero en su obra La conjura de los mantuanos? Aquí no es Inés, no puedo pelear con ella. Entonces, para ella no había ninguna intención soterrada de independencia, sino realmente la preservación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que en la conspiración de los mantuanos, la conjura de los mantuanos, no hay ninguna. Por cierto, blancos principales, y blancos peninsulares y canarios principales, lo que están planteando es establecer una junta análoga, a semejanza de nuestras hermanas de España, como dice la documentación de la época. Si uno revisa cuidadosamente toda esa conspiración, esa conjuración o todo ese movimiento, esencialmente es montar una junta análoga a las de España, que es una forma, por cierto, de igualarse con las de España. Y sobre todo preservar el reino, lo que se quiere preservar es la monarquía. Hay miedo, efectivamente, que los franceses puedan ganar. Y es una realidad. El cabildo asume el poder en la provincia. No entiendo esto. El cabildo asume el poder en la provincia, hacía lo mismo que hicieron las juntas. Cubrir el vacío de poder, exacto. El rey, para defender la religión, el rey y la ley ante la amenaza de los franceses. Es que tanto la conjuración del 8 como los inicios del 19 de abril de 1810, se está preservando los derechos de Fernando VII. Si uno ve la primera documentación que se emite y cuando se está firmando toda la documentación en nombre de Caracas, la Junta Conservadora de los Derechos de Franco, firma en nombre del rey. E incluso ya ha instalado el Congreso, el triunvirato, instalado el Congreso, es ese ejecutivo que queda provisional, ese ejecutivo, está firmando en nombre, está, los encabezados dicen en nombre del rey, luego eso va a desaparecer, y bueno, por supuesto, cuando ya después de declarar la independencia, desaparece completamente. Pero hasta, es el vacío de poder, es defender la religión, que es la religión católica, el rey, y la ley ante la amenaza francesa. ¿No podría considerarse que el vacío de poder creado con la invasión napoleónica a España podría soliviantar a la mayoría de pardos que se sentían de alguna manera protegidos por la corona? ¿Hacía necesario que los criollos se anticiparan para intentar mantener el orden establecido? ¿Quién pregunta esto, Carlos? Al doctor Hernández Delfino le respondo puntualmente. Una de las primeras medidas que toma la Junta Suprema, me increíble medida, es condecorar nada menos y nada más que a Arévalo, capitán. Nada más le da una medalla especial, un símbolo especial, un distintivo especial. Y a todos los comandantes de las milicias, perdón, a todos los capitanes de las milicias de Pardo son condecorados. Y esta condecoración no es por azar, sino por el apoyo que habían prestado para el estallido del 19 de abril. De hecho, los pardos van a sacar comunicaciones. Hay también una información que da Rocio desde la Junta Suprema para que una parda, no recuerdo el nombre del pueblo, pero sería hoy el equivalente de Guárico, de apellido Salinas, creo, tenga el distintivo de usar la alfombra.
que yo creo que son esos detalles simbólicos insignificantes que van apareciendo, la misma incorporación de los pardos de la sociedad patriótica. Son detalles que parecen insignificantes, pero es justamente una manera de evitar, evitar cualquier fractura que se pudiera producir por allí. Yo creo que más bien las primeras medidas fueron unas medidas bien importantes. No sé si entendí bien la pregunta del doctor Hernández del Pino. A la mayoría de los jóvenes que se sentían de alguna manera protegidos por la coacción. Los pardos apoyaron en el 1808 de manera abierta al gobernador Casas. Todo lo contrario, los pardos apoyaron. Aquí, por el contrario, van a apoyar a los iniciadores del 19 de abril, todo lo contrario, reconocidos con una serie de distinciones. Es más, no solamente en la provincia de Caracas, que fue la primera, sino en otras provincias, que se les va a permitir incluso la comandancia de las tropas. Y yo creo que eso era algo que no estaba permitido antes. Es decir, hay varios detalles que parecen insignificantes, pero que va a formar parte de, pareciera, de una política de los sectores criollos blancos para evitar problemas o problemas que pudiese producir la desigualdad de los pardos. Y de hecho, pues en la Constitución del 11 termina eliminándose esas distinciones odiosas, como se consagra. Hubo una discusión sobre eso en el Congreso, lamentablemente el texto completo está perdido. Había reservas de sectores blancos importantes con respecto a darles la igualdad a los pardos, pero yo no sé si los pardos iban a adelantarse ellos primero y que en ese contexto yo creo que no. Creo que, y no creo que los blancos para adelantarse a los pardos, no. No había la intencionalidad, por lo menos no hay señales. Yo no conozco señales, que me corrijan otros, pero no conozco señales que hubiese la intencionalidad de adelantarse a una acción que les permitiera tomar las riendas. Me preguntan aquí que si yo creo que hay un culto exagerado a Bolívar. Total. Y yo creo que el profesor Pino, bueno, en primer lugar, el profesor Carrera Damas lo ha estudiado. El doctor Castro Leiva, pues, además, se metió con otras partes que no eran tanto históricas, sino el significado ético de ese culto. En tercer lugar, los trabajos del profesor Pino y sus intervenciones sobre eso han ido mostrándonos, es decir, hay todo un grupo de cabezas pensantes en este país que han mostrado en qué consiste ese culto, la exageración de ese culto y sobre todo el daño que nos ha hecho ese culto. El daño para la comprensión de nuestra historia y el daño incluso para la comprensión de un Bolívar más normal, más humano, que cometió miles de errores, que tuvo aciertos, pero que cometió miles de errores. Entonces, y entenderlo, qué sé yo, a Bolívar hay que leerlo, cuando digo leerlo es interpretarlo como podemos interpretar a Francisco Javier Ustari. Me explico, es otro actor más. Entonces, es un actor que fue determinante, evidentemente, en determinados momentos, pero hay que bajarle, como se diría popularmente, hay que bajarle 5, ¿no? A Bolívar. Y ha hecho mucho daño, y el daño más evidente es el que estamos viendo ahorita. Esta república se llama innecesaria y abusivamente República Bolivariana de Venezuela. Esto no es la república. Existía así, sí creo que es un culto, y lo comparto porque soy la autora de decir eso, se lo han dicho varias personas, buenas cabezas pensantes de este país que lo han estudiado muy bien. Existía una evidente amenaza francesa sobre los dominios españoles. El clero apoyó la conspiración, así como hubo participación de pardos y mulatos. Había una evidente amenaza francesa sobre los dominios españoles. Pues, si las tropas triunfaban en España, y todo parecía indicar en un momento dado, nadie en aquel momento, los peninsulares, es más,
incluso no puede ser, ¿quién podía imaginarse que iban a derrotar? En 1814 ya habían derrotado al ejército más poderoso del mundo en ese momento. Era el ejército más poderoso del mundo. Si triunfaban los franceses sobre la península, claro, de hecho había juramentado en España, en los territorios ocupados, y no los estaban resistiendo, a José Bonaparte. Recuerde las abdicaciones que había hecho Carlos IV en su hijo Fernando, y Fernando le devuelve la corona. Se le entrega, Carlos IV le entrega a su hermano, que es las famosas abdicaciones de Bayona, las famosas, es decir, la posibilidad. Sí, sí, yo trato de imaginarme, yo soy criolla en 1810 o 1809, estoy viendo el estado de incertidumbre en el cual está la península. No tengo certeza de las batallas, no tengo certeza del triunfo de los españoles. ¿Temo o no temo que pudieran ganar los franceses? Es natural que sintiera temor. Y estando aquí en los dominios, yo no estoy en España, simplemente la información que me está llegando. Aunque a veces la prensa, dando todas las batallas y los triunfos españoles, hay otras que no son triunfos y esas noticias llegan. Y al llegar esas noticias, uno tiene que tener la duda, ¿no? La duda acerca de, yo voy a pasar a estar bajo otra dinastía. Sí, entonces, si había una evidente amenaza, yo trato de imaginarme como cualquier criollo en aquel momento, cualquier peninsular que vive aquí, un canario que vive aquí, y yo diría que sí, si había la amenaza. Había, por lo menos se percibía la amenaza. El clero apoyó la conspiración, así como hubo participación, bueno, el doctor Félix Sosa, hubo participación de Pardo, claro, Arévalo, es Pardo, tratando de recordar los tres pardos que fueron fundamentales, lo que pasa es el único que me viene ahorita a la cabeza es el apellido de Arévalo, y tratando de recordar el nombre de los otros dos que fueron determinantes en eso. ¿Usted cree que el movimiento de Gualía España fracasó por haber utilizado la justificación y el apoyo a la monarquía que se produjo el 19? No tiene nada que ver con eso. El movimiento de Gualía España es un movimiento esencialmente antimonárquico, eso es lo primero que hay que mostrar con respecto al movimiento de Gualía España. Es un movimiento republicano, es decir, es la idea de constituir una república, es una república igualitaria. Es un movimiento muy radical, efectivamente se tiene una inspiración de carácter francés y nada que ver, no más podría aparecer ni como excusa, ni como justificativo, ni como pretensión legal. La posibilidad de pensar que vamos a montar una junta como en España, primero porque en ese momento no había todavía juntas en España, no había habido la invasión napoleónica. Pero es un movimiento esencialmente antimonárquico. Es impensable, ¿no? Sería una contradicción de términos. No sé si con eso se puede seguir considerando el movimiento de Gualía España. Son dos cosas distintas. Otra cosa es la inspiración que tuvo el movimiento de Gualía España a lo largo de lo que fue esta primera revolución que tuvimos nosotros antes de que arrancara el segundo momento, como lo llaman los textos, ¿no? La segunda etapa de la revolución, le llaman algunos textos de la época, en lo que llaman ellos el primer momento de la revolución, que es este que corre hasta 1812. Sí, fue, pero no para el 19 de abril. Diferenciemos, ya lo había dicho antes. Uy, creo que ya con esto cerramos. Sí. Ah, no, perdón, quedan unas preguntas, disculpen. Sobre todo la campaña que dieron acá. Bueno. Ya, ajá, listo, ya creo que me excedí de tiempo, me disculpan si me excedí de tiempo, creo que no queda más ninguna pregunta. Luis, corrígeme si me excedí de tiempo. Sí, estamos casi en el tiempo, profesora. Creo que todavía estamos en el tiempo. Okay, quedando déjame ver. Para que pueda hacer okay. Bueno, no, yo voy a cerrar primero agradeciendo la participación, la extraordinaria participación, y lo hago ya a nombre de la Academia Nacional de la Historia y también a nombre del Museo. Estamos gratísimamente sorprendidos. Para nosotros ha sido
un apoyo valiosísimo el hecho de que ustedes les haya, se hayan conectado con este ciclo de conferencias. Es más, queremos repetirla justamente con otro tipo de polémica, y que lo, como lo acaba de decir el doctor Mondolfi, lo vamos a hacer en octubre en alianza a las dos instituciones, y esperamos volver a contar con el apoyo de ustedes, porque el apoyo de ustedes ha sido realmente, el apoyo además extraordinario, de la, el entusiasmo que ustedes han mostrado. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, buenas tardes. Carlos Julio va a hacer un cierre. Por favor. Carlos Julio Romero. Déjame ponerle el video que no lo puse la última vez. La luz. Carlos, bueno, muchísimas gracias a todos. No quiero poner repetitivo, pero es que de verdad que para nosotros ha sido muy emocionante ver pues, la respuesta que han tenido todos y recalcarles pues, todo esto, lo que significa realmente para las dos instituciones el apoyo que nos han dado, tanto colaborando con el costo del curso, como pues, gente que ha donado de más, gente que ha corrido la voz, y eso es importantísimo. Es importantísimo. Hay muchas maneras de apoyarnos. Les pedimos que, bueno, que eso, que estén pendientes de nosotros. Ya con esta base de datos, pues les enviaremos por correo la próxima invitación y esperemos encontrarnos pronto por aquí. Gracias también, sobre todo, bueno, de parte del museo, bueno, obviamente a la Academia Nacional de la Historia, pero al equipo de la Asociación Venezolana de Amigos del Arte Colonial, a Luis Chacín, que nos ha estado apoyando. Luis, un momento dado, me dice que con tantos correos que recibíamos, parecía que hubiera sido un virus que hubiésemos tenido en el correo del museo. Y la verdad es que, bueno, muy emocionante, y esperemos pues poder continuar con esta labor de parte de nosotros, pues que la historia de Venezuela, del periodo hispánico, periodo colonial, muy bien lo han planteado los distintos ponentes, pues una historia que no se conoce, y se conoce mal, y se conoce poco. Entonces esperemos que, bueno, que poco a poco, tras el museo, tras la Cámara Nacional de la Historia, no solamente ese periodo, sino bueno, todo lo que está por delante de ese periodo, nos puedan seguir pues, enseñando, ilustrando y generando preguntas y cuestionamientos a lo que conocemos y nuestra precaria conocimiento de la historia de Venezuela. Muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos pronto. Gracias, Carol, y a todos, a Edgardo, a Elías, a Inés, porque de verdad que es un placer oírlo siempre. Y bueno, y este gustico que nos ha quedado, espero que sí. Se pueda repetir muchas veces más. No, gracias a ti, de verdad. Gracias. Saludos. Muchos saludos. Voy a salir. Listo. Muchas gracias, doctora. Excelente su exposición, muy amable. Encantada de oírla.